Benvinguts tots i totes a una nova sessió de Hashtag Europe Calls amb motiu de convocatòria de development i novament volem agrair a la gent de l'ESGAE per deixar-nos l'espai de col·laboració que sempre ens tracten molt bé, l'equip de l'Agnela, la Sílvia, la Pilar, etc. I bueno, perquè tots els temes que tenen a veure amb autoria sempre fem aventures conjuntes. Moltes gràcies i ara a continuació us presento a l'Study Case d'avui, que són la Bettina Walter i la Cosima Dadonitze, productora i directora d'un dels projectes que realment va ser seleccionat el 2016 i té molt de mèrit documental perquè va ser l'any més difícil per obtenir diners de mèdia. En les dues convocatòries, la primera va sortir 0 projectes i en la segona van sortir, si no m'equivoco, 3 projectes. 2 per a Catalunya, o sigui, total Espanya amb dos candidatures, 4 projectes. Per tant, és normal que l'hagin remodelat perquè va haver-hi moltes queixes. Per tant, felicitaciones, enhorabuena, Bettina, por sacar adelante el proyecto, pongo gafas, que ara ens explicarà amb quin ha estat el T de development. Correcte. No només tinc l'article, sí que no hi veig. The Lost Generation. Ho teniu en el programa. Gràcies per venir. Feel free. Castellano está bien? Sí, castellano está bien. Aquí no hay... Gracias por venir. Cosima habla perfectamente catalán. Yo aún no, a pesar que los dos vivimos 15 años aquí. Tenemos que hacerlo en español, si os parece. Bueno, quería presentarnos. Yo soy Bettina Walter, soy productora y vivo desde hace 15 años en Barcelona. Soy alemana y produzco documentales. Mi especialidad es desarrollar documentales para el mercado internacional, que hago desde España para productoras catalanas, como he trabajado para Polestar Films, para Media 314, para Diagonal TV, para Alea TV y para Bausan Films. Y también trabajo con productoras en Alemania e Inglaterra para conseguir que los proyectos lleguen al mercado internacional. Quería empezar con Cosima. Quería ser cortés, pero bueno, ahora eso soy yo. Y también soy directora de estudios de un programa que he desarrollado con el Goethe Institute de México y del Documentary Campus para entrenar cineastas de América Latina para que trabajen más internacional entre ellos y con Europa. Mis dos feature-length documentales que he producido son La lista de Falciani y Google and the World Brain en inglés y en español Google el cerebro mundial. Todos estaban coproducidos con canales internacionales, eran colaboración entre 8 y 10 países con la ayuda de media en el desarrollo y también en la última fase con el programa TV Programming, difusión, como se llama en catalán. Yo soy fan del programa Media y yo llevo 15 años aquí y desde el principio trabajo con Media y desde el principio con Alex y siempre me ha ayudado y también es mi primera recomendación trabajar conjuntamente, estrechamente con Alex para preparar tus aplicaciones y para seleccionar tu proyecto para el programa Media. Yo, mi primer single hecho con Polestar Films, con el proyecto, con el título Plaza Bolívar. Después hizo un slate, un paquete con Media 314, donde estaba incluido el proyecto de Cosima. Después hecho un slate con Polestar Films, con el proyecto de Google, donde también hemos conseguido Media TV Programming. Después hice otro slate con Polar. Después he trabajado con la productora alemana Gebrüder Beetz en Berlín para ayudarles a preparar un slate también con 3 proyectos. Después con la productora en Hamburgo, que son 2 hermanos diferentes. Y hemos conseguido también como único proyecto en Alemania TV Programming.
Es decir, yo trabajo mucho las aplicaciones, yo soy una persona que he conseguido el single en España, que es muy difícil para una productora, y además una productora como soy yo, y lo mismo el TV programming es también muy difícil conseguirlo, y no, la cosa es que por eso también Cosima también ha conseguido todas las ayudas de media en sus proyectos, queremos ayudaros de preparar las aplicaciones de una manera para llegar a los puntos que se necesita. Es una, yo no creo que depende del proyecto, depende cómo el productor y el director trabaja en el desarrollo del proyecto y presentarlo. Y yo me lo trabajo muy bien porque estamos en España y tenemos que hacerlo. Y yo también lamento que hay poca gente aquí, porque hoy en día en Cataluña queda poco financiación y yo creo que deberíamos aplicar todo a medias. Tengo muchos colegas de documentales que no lo hacen y nunca ni han intentado. Y entonces, doy la palabra a Cosima Danoritza. Hola. Bueno, primero, gracias también por esta oportunidad de compartir, porque somos una comunidad pequeña y pienso también nos deberíamos ayudar y decir, aquí estamos, también de Barcelona, de España. Yo soy realizadora y para mí media siempre ha sido muy importante porque me da una oportunidad de empezar el proyecto. Entonces, mi documental, por ejemplo, Comprar, Tierra, Comprar, Bettina fue la que ha hecho la solicitud como parte de un slate para Media Pro, luego hice la tragedia electrónica, también tenía Media, ahora estoy montando un documental que está con Polastar Films. Es decir que es algo que nos da algo para empezar, ¿no? Una pregunta para vosotros, a ver, ¿quién ha estado en Sunnyside o ITFA en los mercados de coproducción alguna vez? Manos arriba. Wow, uno, dos. Bueno, eso también recomendamos ir. Bueno, también es una cuestión de presupuesto. Entonces, por ejemplo, si tenéis media, no vais a pagar el alquiler durante los próximos 3 o 4 años en Barcelona, ¿no? Especialmente los precios de aquí. Pero se puede ir a un mercado y en el mercado se necesita un package en la mano que es un buen tratamiento, un trailer, ¿no? Una idea del proyecto, ¿no? Igual hay un canal, hay un representante en un bar y hay 2 minutos. Y dice, bueno, tienes un one pager, tienes una cosa de una página para que puedas echar un vistazo, ¿no? Y lo de media, de desarrollo, pues os da la posibilidad de desarrollar estos materiales sin coger un crédito, digamos, ¿no? Es algo para arrancar. A mí me ha servido para todos mis proyectos. Y bueno, entonces podríamos ya pasar directamente quizás a la pregunta, entonces, ¿cómo se elige el proyecto? Esta es la primera pregunta. Seguro que tenéis muchos, pero no todos son ideales para media. Es decir, que media es europeo, entonces valen más los proyectos, por ejemplo, que tienen un potencial para coproducir con otra empresa en otro país, que tiene protagonistas también en otros países. Hay que mirar al principio si realmente es un proyecto que cabe o si no cabe, porque si es un proyecto, digamos, regional, catalán, seguramente es un proyecto súper bueno, pero igual no es el proyecto perfecto para algo como media, porque va a costar buscar un coproductor en Francia o Alemania, lo que sea. Igual es mejor hacer este proyecto aquí y buscar otro. La otra cosa de autora que siempre recomiendo también es buscar un proyecto que, ¿no?, uno de los que realmente quiero hacer, ¿no? Porque yo sé, en media también llegan los típicos proyectos media, los mejores, los colegios de Europa, las universidades de Europa, las tiendas de Europa, no sé, muchas de estas cosas, por ejemplo, Canal Arte hace habitualmente, entonces va a ser muy difícil venderlo y son, igual tenéis algo más personal para hacer, como nosotros realmente queríamos hacer The Lost Generation, la generación perdida, porque es un tema europeo que nos parecía muy importante. Os digo un momentito de qué va para que entendáis. Este es el paro juvenil en Europa. Y aquí ya entramos en también cómo hacer el tratamiento. No es un tema nuevo, esto sí reconocimos directamente, ¿no? Incluso hay un reportaje en Documentos TV que se llama la generación perdida, no sé qué. Pero lo que queremos hacer nosotros es una visión europea, porque en todos los países la juventud no trabaja y para nosotros esto está relacionado con todos los problemas que tienen los países ahora, ¿no? Porque jóvenes que no trabajan no tienen experiencia, igual se quedan enfermos o con problemas psicológicos y depresiones, igual no compran una casa porque no tienen dinero, entonces no tienen niños, entonces no hay familias, ¿no? Es decir que
Si la siguiente generación está hasta 50% excluido, pues pasan muchas cosas mucho más grandes que quedarse en casa, hacer currículums y hacer algún trabajo de pecario o algo así, ¿no? Entonces, dentro de la lista de proyectos que teníamos, esto nos parecía idóneo para media, pero luego, porque hay puntos, ¿no?, para la calidad del proyecto, ¿no? Si vais mirando los criterios. La cosa es también, si tienes un proyecto que no funciona para media, si no lo estás seguro, preguntas a Alex. Y si Alex dice que no es apto para aplicar a media, Cosima y yo ya hemos decidido cada año, si hay un single o slate, buscar proyectos que van para media. Eso es la alternativa. Si tu proyecto no es apto para media, busco uno que es apto, porque es la ayuda más importante si vives en Barcelona. Y claro, no es decir que el otro proyecto está malo, simplemente igual necesita otro camino. Entonces, es que no, es mucho, mucho trabajo y no vale la pena hacer toda una solicitud de media para un proyecto que igual, digamos, toda la historia está en totalmente otro continente, donde hay otras fuentes, no sé. Hay que mirar si realmente cabe, ¿no? Y entonces, nosotros vimos rápidamente, hay ya proyectos sobre esto y entonces en el tratamiento, claro, porque si Bettina hace una solicitud, a mí de autora me va a pedir una serie de cosas que ayudan a coger estos puntos y uno de ellos es como una sinopsis y un tratamiento para que los evaluadores en media lo puedan leer y mirar si realmente es un proyecto interesante. Y mi primera pregunta siempre es, ¿qué es nuevo que en este proyecto? No es problema si el tema ya existe, pero hay que ofrecer algo nuevo. Y entonces para nosotros, para dar un ejemplo, era que queremos mirar más internacional, también más a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa si toda una generación, por ejemplo, no compra pisos y casas? Pues ¿qué pasa con el mercado allí? Porque no hay crecimiento económico. Eso es mucho más allá que los proyectos que hemos visto que ya se han emitido, ¿no? Y allí, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué proyectos hay que van un poco más allá que una pequeña beca o algo así, ¿no? ¿Qué hace Europa, por ejemplo, ¿no? Esto era la primera secuencia, ¿qué hacen con el dinero que están distribuyendo? ¿Qué programas, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a hacer research, y esto sí que hay que hacer gratis al principio, ¿no? Buscando qué informes hay, qué historias hay, cómo podría contar la historia, ¿no? Cogemos un protagonista joven en el paro que va de viaje, vamos con él a otros países, vamos a coger con él una subvención para jóvenes, vamos a ir a un hospital donde está un colega que tiene depresión porque lleva 3 años en casa, no encuentra nada, ¿no? Un poco mirar qué podríamos ver en la pantalla, ¿no? Esto es, hay que visualizarlo y luego escribirlo en el tratamiento para que en media se lo pueden mirar bien, ¿no? Acceso es muy importante, ¿no? No, si yo digo, yo voy a estar todos los días con mi cámara con el jefe del Parlamento Europeo, pero él ni le he preguntado y luego me dice que no, ¿qué voy a hacer, ¿no? Es decir, que si hay cosas delicadas, más vale mirar si es posible, si os dan acceso, escribirlo, ser orgulloso de lo que hay y que tenéis que ofrecer aquí, ¿no? Incluso igual intentar obtener un LOI, una carta de interés que se incluye, ¿no? Protagonistas, mirar quién podrías tener. Si son gente importante, mirar si dicen que sí. En nuestro caso, por ejemplo, hemos hablado con muchos, muchos jóvenes en varios países. Allí, claro, puede pasar una cosa que escribo un tratamiento para explicarlo, pero claro, cuando hacemos la película en 2 o 3 años, esta persona igual ya tiene trabajo, ¿no? Es decir, que en este caso es legal con media, decir, eso es el tipo de persona que vamos a tener en la película. Alguien que vamos a seguir durante un año haciendo esto, alguien que va a probar tal, 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 ¿no? Es decir, que también se puede combinar el research y mirar qué personajes hay y decir, como parte del desarrollo, porque esto es lo que estamos pidiendo, voy a buscar una persona que está arrancando en este momento cuando yo quiero empezar, ¿no? Pero hay que dar un sentido de esto porque si no, no se puede evaluar. Y como luego también Bettina va a explicar, muchas otras cosas dependen de esto, ¿no? El presupuesto depende de lo que yo de autora quiero hacer, dónde quiero ir, cuántos días, cómo hago el planning, cómo va el development plan. Todo esto depende de la idea. Entonces, claro, yo entrego mi tratamiento para esta parte del contenido.
Luego también hay una hay unas preguntas muy específicas en los puntos como potencial creativo, potencial narrativo. Cualquier cosa que se menciona en estas listas es como una pregunta, ¿no? Esto subraya en rojo, ¿no? Sí. Porque hay gente que piensa, bueno, en el tratamiento ya se ve que es cronológico, bla, 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 pero es mucho mejor, mucho más claro, mucho más fácil si escribís un párrafo diciendo, vale, ¿no? Como en nuestro caso, habrá un elemento cronológico para la estructura narrativa porque vamos a coger a un joven en paro y le vamos a seguir. Vamos a ir a tal sitios que son visualmente impresionantes, lo que sea, ¿no? Vamos a pensar cómo, por ejemplo, visualizamos las estadísticas, estos horríficos del paro que hay, ¿no? Sí. Incluye igual, me reúno con un cámara, me reúno con alguien que hace animación, para mirar un poco las ideas, cómo podría ser en una, ¿no?, pantalla grande, igual en un festival, en una pantalla, ¿no?, grande, plana, en la casa de alguien, ¿no? No solo es la idea, también como dónde pongo la cámara, qué imágenes voy a ofrecer. Y esto también da puntos y al mismo tiempo ayuda a mirar qué quiero hacer. Ahora tengo que interrumpirte, entonces es un poco la, Cosima dice que la presentación al principio, como colaboran productor y director para arrancar el proyecto, pero para recordar, la idea hoy era, porque nosotros ya como tenemos mucha experiencia con aplicaciones en media, ISEC, ICA, alemanas, queremos entender, presentar que entendéis qué queda media y cómo está evaluando los proyectos y cómo conseguís los puntos. Entonces, es una ayuda muy transparente, lo pone los criterios en sus bases. Entonces, aquí son los puntos, ¿no? Y espero que habéis leído, pero no miramos así rápidamente. Pero queremos concentrar unos puntos para dar ejemplos, como Cosima en Lost Generation y yo hemos conseguido sacar estos puntos. Porque quizás si lo haces la primera vez, te parece muy general y no sabes qué contestar y qué quieren exactamente. Entonces, el primer punto que da máximo punto son 50 puntos. Alex, tú vas a explicar también por tu lado, pero es, creo que sí, es sí, importante. Sí, adelante. Como, o sea, no quiero repetir qué dices tú después, pero es un poco qué significa eso para rellenar, ¿no? ¿Qué tienes que poner? Entonces, relevance in European added value, quality of the project and potential for European distribution. Esos son 50 puntos y te explican la mayoría. Entonces, yo empiezo a intentar conseguir los 50. En la base de media explican cómo conseguir los 50 puntos. Lo ponen muy detalladamente. Y aquí, ahora en el PowerPoint, Cosima y yo lo miramos conjuntamente con vosotros y vamos a decir qué se tiene que destacar en los puntos. Y si tenéis preguntas en vuestro proyecto, también adelante para... Solo puedo decir que estoy very happy que vayas a hacer esto, porque es justamente una de las partes más importantes cuando hago mi exposición. Con lo cual, desde vuestro punto de vista como usuarias exitosas, es ideal. Adelante. Sí, muy bien. Pero es, atención, esto es núcleo duro. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos la base en inglés. Lo siento que también existen en español o catalán, pero espero, si alguien no lo entiende, Alex lo va a traducir. Strengths and distinctiveness of the subject matter, purpose and quality of the project. 10 points. Quality of writing, narrative choices, character development and the world of the story. Cosima, ¿tú quieres añadir algo que has dicho antes por este punto? ¿Cómo se consigue bueno, eso? Bueno, creo que algunos que no he mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, antes hablé del, ¿no?, por qué hacerlo y por qué hacerlo ahora y con quién. Y claro, el purpose siempre también es muy la primera pregunta que me hacen a ti. ¿Por qué es hacer esta película? ¿No? ¿Por qué tengo que buscar pasta para esto? ¿No? Y en este caso, con la Lost Generation, también era porque nos parece tan horrible la situación y que va mucho más allá de lo que pensábamos, que nos va a afectar durante generaciones. Nos parecía importante explicar esto en una película, ¿no? La película también es una manera atractiva de hacerlo para llegar a mucha gente. Y esto, claro, luego también me ayuda a escribir el texto y mira entonces qué historias necesito, ¿no? ¿Por qué no están funcionando, por ejemplo, todos estos programas de intercambio? Porque esto solo, bueno, unas semanas y luego buscan otra vez trabajo, ¿no? ¿Cómo visualizo cosas que son difíciles, ¿no? Y The World of a Story también es, claro, nos vendemos un plan de presión, todo es horrible, o decimos aquí podemos hacer cosas, ¿no? Aquí hay que empezar con
explicar qué está pasando en la situación, pero también qué proyectos hay que están intentando cambiarlo, ¿no? En el caso de Lost Generation también era una tercera parte explicando dónde está el futuro, ¿no? Vale, ya hemos entendido, un joven que no tiene dinero, no compra una casa, no va a empezar una gran familia, pero bueno, a ver, ¿quién está haciendo cosas que ya son diferentes, ¿no? Hay cooperativas que comparten de otra manera. ¿Qué pasa con el... lo que están ahora, que han votado ahora en Suiza, un sueldo, sí, ¿cómo se llama esto aquí en castellano? Perdón. La renta mínima. La renta mínima para todos, ¿no? Que esto a la joven generación igual les da una posibilidad de, ¿no? De desarrollar cosas de otra manera. Vamos a ver los bancos porque no dan créditos, pues qué planes tienen, ¿no? Y mira un poco dónde nos movemos con la cámara y... Esto también, la historia, yo creo que también, como lo dicen, World of Story, mucha gente solo tiene un tema, y un tema no es un documental. Entonces, de este tema, nuestro tema era el paro juvenil, pero ¿cómo convertirnos en una historia? Entonces, ¿cuál es nuestra historia? Hablamos de los... miramos qué mal está la situación, miramos qué mal está la situación en España, miramos al europeo, miramos del pasado, miramos al futuro, un poco para que haya un desarrollo en, en nuestro tema. Y eso se tiene que hacer un brainstorming, un mind mapping, qué temas, qué personaje, qué me interesa, qué coproductores pueden ser interesantes. En nuestro caso era claro que queríamos hacer algo desde España, porque vivimos aquí y queríamos conseguir también la ayuda de TV3, de ISEC y Televisión Española. Entonces, hemos dicho, bueno, el punto de partida es España, porque el peor no puede ser, 50% paro de, por ciento de jóvenes. Pero no solo en España, también hay otros países. Bueno, incluso en Alemania, países ricos como Alemania, hay mucho paro para gente que no tiene una formación. En Finlandia, entonces, para mirar, para que el proyecto tiene una relevancia en diferentes países, para que podamos también conseguir the European distribution que pide Media. Y eso casi se puede hacer con cualquier proyecto, mira qué relevancia tiene en otros países. Claro, y esto no solo es una, lo hace más interesante el guión, también abre las puertas a coproducción, ¿no? A los canales en este país, a coproductores en este país, ¿no? Y gente que vais a encontrar, por ejemplo, en estos mercados. Y entonces es como una casa ayuda a la otra. Y character development, yo para que la gente si no lo ven, yo ayer hicimos ISEC también, dan también puntos a character development y yo he dicho también, entonces deja claro qué carácter tenemos, ponlo en una lista, este carácter A que empieza ahí, que viaje hace, porque tienes este carácter, en otro país tienes otro, no vas a buscar lo mismo en Portugal buscamos quizás alguien de Inglaterra que va ahí para buscar otra cosa, entonces dejarlo claro porque tenéis que entender, la gente que evalúa vuestro texto tiene esta lista de puntos, miran el texto, bueno, carácter de Blum sí o no, hazle fácil que encuentran, los, incluso con títulos, carácter, usa las palabras que usan ahí, character development, relevance, usa todo eso para que el evaluador ha entendido que tú intentas hit the expectation, ¿no? Entonces, sí, es como un checklist. Yes. ¿No? Para mí de autora también, ¿no? Me dicen narrative, me dicen visual, bueno, estas preguntas tengo que contestar. Porque es muy fácil hacer un texto que es como un artículo de un diario que dice es un gran problema, aquí están las cifras, vale. Pero ¿cómo voy a hacer esto para igual 90 minutos? ¿No? ¿Quién sigo y dónde? Y, ¿no? ¿Qué hay por ahí? ¿O qué me invento para intentar explicar las cifras, por ejemplo? Yo cogería todas estas palabras, las haría en una lista y luego intentaría contestar, ¿no? A veces nosotros incluso lo hacemos en un bar como diálogo. ¿Qué te has pensado aquí? ¿No? ¿Por qué esto? ¿No? ¿Y cómo visualizas esto? ¿No? Y para ver que, no, porque además en media, ¿no? En los formularios hay espacio. Entonces, si hay espacio también hay que poner algo. No, no es suficiente poner... Es muy importante el tema y ya está, ¿no? Es que hay que rellenarlo con detalles. Ok, y... próximo punto, quality of visual approach and artwork as well as creative potential of the project. 10 points para este punto. Vale, ¿cómo se consigue esto?
Yo creo que Visual Approach, ya sabéis, tenemos el tema, tenemos una historia, ya tenemos personajes. Y ahora el director tiene que decir cómo se, qué estilo visual va a hacer. Talking heads, qué material de archivo, qué tipo de cámara, qué tipo de documentos tenemos. Que rodamos en HD, rodamos en Super 16. Tenemos diferentes niveles, diferentes formas de contar. Quizá las entrevistas hacemos así, el material de archivo así, hacemos así. Pero de verdad, pensar con el director y productor, ayer hemos hablado también, es la posibilidad que te juntas ya con el cámara, el director, y dices, ¿qué estilo de visual queremos? Porque Alex siempre destaca, no quieren reportajes, quieren documental creativos. Y en el visual approach, deberías dejar claro que tienes una idea cómo visualizarlo. ¿Y no? Que no sé si tienes que añadir algo que espera media ahí. No, no, absolutamente. Añadir que os están dando ideas clarísimas de cómo ellas han interpretado cada uno de los puntos que se otorgan, aplicados al proyecto documental. Lo podéis prácticamente coger todo, pero es sobre la del 2016. Para repaso de que algunas palabras, lo digo por seguir un poco lo que decía Cosima y Bettina, es decir, si queréis seguir el pattern de utilizar las palabras que utilizan para que el evaluador busque, hacerlo con la convocatoria nueva, porque quizá alguna palabra haya saltado de apartado, es decir, que también viene bien. Y contestando la pregunta de Bettina, ciertamente, lo que quiero ver es el visual approach que tienes para esa idea y cómo lo vas a desarrollar, porque en el fondo es documental creativo, lo que vale es la mirada del autor a través de una productora que tiene libre de estilo, que tiene un libro editorial, que tiene un pasado, que tiene un track record, pero la mirada del autor es decisiva. Entonces, si va a ser una mirada más hacia materia de archivo, si va a ser una mirada jugando con el 3D artificial en fotografías, si va a ser una mirada de colores sepias, si va a ser jugando con el presente y el pasado continuamente, jugando con el flashback, si va a ser simplemente bustos parlantes, si, es decir, que se vea por dónde va, porque claro, está por hacer. Han ido rápido un ejemplo, por ejemplo, con los jóvenes en el paro, estamos mirando cómo visualizar que viven ellos, ¿no? Solo que he visto todos los reportajes que se han hecho y siempre les entrevistan en un bar o en la casa, ¿no?, donde se aburren. Entonces, o en un patio jugando a baloncesto. Ah, vale, mira, esto no. En un patio jugando a baloncesto todavía. Y siempre sale el estilo Little Britain, but yes, but no, but yes, but no. Y mascando chicle. Es un estilo también. Entonces, claro, que yo escribí, por ejemplo, el tratamiento es manera, a ver que si hacemos imágenes bonitas, grandes también de los viajes que hacen en otros países buscando trabajo, pero lo vamos a contrastar con una especie de diario y de vídeo que hacen ellos, para realmente ver cada día cómo se siente, ¿no?, cómo son las emociones y la angustia y contrastar esto, ¿no? Y, bueno, esto era una de mis ideas y también es aceptable poner varias ideas y luego decir, bueno, esto es lo que queremos explorar también durante el desarrollo y probarlo y quizás en el trailer o también hablar más con una cámara para mirar. No hay que decidir todo como el proyecto entero tiene que ser, pero hay que tener unas ideas donde empezar cómo podría funcionar. Sí, el bueno de media no hace falta tener un teaser ya. En este momento no tienes que presentar un teaser para presentar tu idea visual, ¿no? Que no es importante. Es obligatorio. No. Y bueno, y ahora potencial of European International Distribution, ya hemos mencionado que el tema tiene una relevancia también en otros países europeos. Significa que también intentas buscar protagonistas y expertos de estos países con quién quieres coproducir. Y el team, el creative team, en media le gusta si es internacional, europeos, que no hice que todos son catalanes, y media quiere que es una mezcla. Y si trabajas con Alemania, puedes decir que quieres trabajar con un cámara, director de cámara alemán, miras a alguien que te gusta el trabajo, idealmente le mandas el one page a tu proyecto que estás trabajando, y es muy normal y puedes decir que me gustaría trabajar contigo en este proyecto, ¿qué te parece? Estamos aplicando a media, ¿te podrías imaginar trabajar con nosotros? Y él va a decir sí o no. Y si él dice sí, y si es un director reconocido, incluso le puedes pedir que te manda una carta de interés
para decir que le gusta tu tema, la directora y el argumento que tienes, y está encantada de trabajar contigo. Entonces ya media sabe que no es name dropping, si es verdad que has pensado con quién trabajar, y esta persona, si estás en fase de producción, le puedes llamar y es a tu lado. También lo mismo con montador. Bueno, nosotros hablamos de documentales. En ficción y animación ya es diferente, pero los cargos importantes para una aplicación de media es director, DOP, montador y música. Esos son los de creative team que puedes decir que son europeos. Entonces, si ya nosotros ya somos alemanas, ya intentamos hacerlo con españoles, catalanes, ingleses, hacerlo internacional. Y europeo, algo más, propuesta, colaboración. Sí, y que corresponde un poco con los co-production partners. No vamos a colaborar con un finlandés y no vamos a ir ni conseguir dinero, ni hay historia ahí. Intentar un poco que es coherente tu estrategia con quién trabajas y cómo desarrollas tu idea y cómo montas tu equipo. Claro, todo está como conectado, ¿no? Si tengo un personaje alemán, pues puedo ir al mercado alemán, ¿no? Claro, si tengo un personaje en lo que sea, en Rusia, pero yo sé en Rusia no hay mucho dinero, podría mirar, bueno, es tan importante que voy a Rusia, pero también voy a otros países. O igual la misma cosa que pasa en Rusia también está pasando en otro país también, igual cambio de país, ¿no? También es un poco un juego entre dónde realmente está la historia o dónde la puedo poner. ¿No? Con comprar, por ejemplo, me acuerdo que me pidieron a alguien en Francia, entonces puse a un experto en francés y luego decían, ah, no, pero estos de la sostenibilidad ahora mismo en Francia van a cambiar de canal, van a hacer zapping, mira, le quitamos el tratamiento mejor, ¿no? Y luego empezaban otra vez que querían un francés, ¿no? Es decir que si os acercáis a un canal, muchas veces dicen, hay personaje en mi país, ¿no? Esto, bueno, ahí ves que las dos cosas son conectadas y hay que pensarlo. Y se puede mirar de los dos lados, ¿no? Se puede buscar a alguien en un país que tiene dinero, que, donde tenés buenos contactos y cosas que querés poner, o al revés. Pero claro, tiene que ser de verdad, es decir, inventarlo solo para hacerlo para el dinero. Esto también se nota luego en la pantalla si no tienen mucho que decir, ¿no? Pero si es un país donde realmente hay sustancia, pues adelante. En contenido y también en la estrategia. Sí. Porque son como líneas, ¿no? Entonces, el protagonista, entonces esto impacta los LOIs y las cartas y los socios en otros países, también el planning que hago, el presupuesto donde tengo que ir, dónde voy a distribuir, está todo siempre conectado y puedes hacer chequeos y todo cuadra siempre, ¿no? Si es consistente, ¿no?